Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta tarde lluviosa y complicada en la Ciudad de México. Bueno, yo soy Adriana Romero, soy la editora de Irma y en ediciones Acal al México. Y bueno, pues a nombre de la editorial y les damos una gran bienvenida. También pues quiero agradecer a Cazul, a su directora Guadalupe, por habernos prestado este espacio, por la generosidad y el apoyo, y bueno, al general todo el equipo de la UNAM. Y bueno, voy a empezar a presentar a los ponentes y les voy a dar su semblanza, después les voy a ceder la palabra y ellos hablarán. Entonces, bueno, si les parece bien, empezamos con la doctora Carola García. La doctora Carola García Calderón, ella realizó sus estudios de licenciatura en periodismo y comunicación colectiva y la maestría en ciencias de la comunicación en la UNAM. En el 81 cursó la especialización académica en producción de televisión educativa y cultural también en el Instituto Nacional de Audiovisual de París, en Francia, y obtuvo el grado de doctor en sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM. Actualmente es la directora de dicha facultad y es profesora titular sede de tiempo completo en el Centro de Estudios de la Comunicación de la misma facultad, también de la UNAM, y mantiene el nivel máximo de estímulos en el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es decir, el SNI, desde el 93. En 2016 obtuvo el Premio Universidad Nacional y en el área de docencia en ciencias sociales. Y bueno, pues muchas gracias y les doy la palabra. Bueno, pues muy buenas noches a todas, a todos quienes nos acompañan aquí en esta sala. Siempre es un gusto estar en una de las instalaciones universitarias, que es esta Casa Universitaria del Libro. Les agradecemos la hospitalidad aquí a Cazul también. Pues saludo con mucho gusto a Ricardo Valle, por supuesto a la autora del libro y a todos los aquí presentes que ya lo. Siempre es un gusto asistir a una presentación de un nuevo libro. Son presentaciones en sociedad, decíamos, y el motivo de una presentación, pues, es platicarles un poco de qué trata el libro, invitarlos a ver el libro. Y bueno, quienes vamos a comentar aquí, pues ya tuvimos la oportunidad de echarle un ojito, de revisarlo, y por eso, bueno, voy a hacer una serie de comentarios. Para iniciar, yo quisiera decir que este libro nos ofrece una profunda reflexión sobre uno de los temas más delicados, más polémicos, más trascendentes en nuestro país, que es el tema de la corrupción. La frase que nos presenta aquí la autora inicialmente, la corrupción es atemporal, no distingue colores, personajes o partidos políticos, pues esta frase en sí encapsula una de las ideas más poderosas del libro, subrayando la naturaleza persistente del fenómeno. A través de su análisis, Irmerendira Sandoval Ballesteros nos invita a explorar cómo la corrupción ha logrado perpetuarse y evolucionar en la estructura misma de las instituciones de nuestro país. A pesar de los múltiples cambios políticos y sociales que hemos presentado, que hemos presenciado a lo largo de mucho tiempo, pues parece que la corrupción adopta la forma de un animal que sigue logrando sobrevivir, se adapta y bueno, y muta de muchas maneras. No es la misma la corrupción que siempre hemos visto, y hay elementos que adoptan a la corrupción a los que se refiere Irmerendira en su libro y que voy a abundar sobre algunos de ellos. Es un libro que empieza y nos desafía a reconsiderar las nociones tradicionales sobre la corrupción. Una de ellas es como si fuera intrínseco a la naturaleza humana, como si fuera propio de la cultura y entonces todos nacemos corruptos y morimos corruptos, lo cual no debe ser entendido así, nos dice la autora. No es un elemento aislado, es un fenómeno estructural que está muy ligado a las dinámicas empresariales del contexto histórico que nos toca vivir. También hay la idea luego de que la corrupción o es parte de los sujetos, de los individuos, o es parte de los gobiernos, del poder público. Y uno de los elementos aquí al hablar
de la teoría del doble fraude y las raíces de la impunidad en México, pues justamente toca el elemento de que también está en los ámbitos privados. Uno de los aspectos más importantes de este enfoque que nos presenta la autora es esta teoría del doble fraude, la cual propone que la corrupción estructural se sostiene y se reproduce a través de las intersecciones de dos fenómenos fundamentales, el fraude político-electoral y el económico-financiero. En un Estado neoliberal, pues ambos aspectos permiten que el engranaje de la corrupción funcione, de manera que los intereses económicos tienen también, al igual que los intereses políticos y sociales, tienen mucho que ver en la perpetuación de una estructura de abuso de poder y de exclusión social, que si lo vemos así, pues erosiona la vida cotidiana y erosiona también la vida democrática. La autora nos ilustra con argumentos, con ejemplos emblemáticos, como los casos Monex, Odebrecht, la estafa maestra, que han marcado la historia reciente de México. También critica las estrategias tradicionales con que se ha tratado de combatir la corrupción. Desde la ética pública, la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información, la regulación estatal, ha habido mucha búsqueda de qué hacer frente a la corrupción y advierte sobre lo limitados que han sido los esfuerzos en un contexto donde los poderes fácticos siguen socavando instituciones públicas y perpetuando esta corrupción estructural. También podemos observar, si bien se refiere a esos casos, y sobre todo con la experiencia de haber sido secretaria de la Función Pública, pues la corrupción no se acabó con la alternancia política en 2000, no se acaba con la caída del PRI, ni la autodenominada 4T ha podido acabar con la corrupción, y bueno, ahí está el caso más reciente de Segalmex, como el más sonado en el sexenio que está por terminar. Algo clave en el cambio de perspectiva que se propone Irma Eréndira es el hecho de que la desconfianza ciudadana hacia el gobierno no es la causa, sino es una de las consecuencias de la corrupción estructural. La corrupción estructural se alimenta por un sistema que, en lugar de servir a la ciudadanía, se ha construido para servir a intereses particulares y perpetuar la impunidad. Y con percepciones que muchos tenemos con respecto, percepciones desde el nivel de los gobernados, donde se piensa que la corrupción existe desde el empleado de ventanilla, desde el policía que está en un crucero y hasta los más altos niveles de cuello blanco, como que permea todos los niveles de nuestra sociedad. Y en los índices donde se mide la corrupción tampoco a México nos va muy bien. Señala, y vuelvo a decirlo, que no es un problema individual, tampoco es un asunto cultural, y a veces la corrupción nos oculta las verdaderas raíces del sistema que es corrupto. Lo vemos con ojos de inmoralidad, de maldad en individuos específicos, pero se va retroalimentando cada día. Yo les diría que un elemento que va muy vinculado a la corrupción es la impunidad. En este país, pues yo puedo ser corrupto y no pasa nada, me va muy bien, y bueno, ojalá y no me descubran y nada pasa, y a veces si me descubren tampoco pasa nada. Entonces, ahí hay un elemento que sirve para ir perpetuando esta imagen y vivir en muchos espacios con una corrupción estructural. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros logra en este libro un equilibrio entre la teoría y la práctica. Como académica y exfuncionaria pública, combina esa experiencia en ambos mundos para ofrecer un análisis profundo y bien fundamentado, así como una reflexión sobre las estrategias, ya lo decía, que se han implementado y los desafíos que implican, los casos fallidos y lo que tenemos que ver hacia adelante. Esto nos permite no solo teorizar sobre la corrupción, sino también nos comparte experiencias muy concretas al respecto. Yo les diría finalmente, para no extenderme mucho, que este libro Corrupción Estructural, la teoría del doble fraude y las raíces de la impunidad en México, es un libro de lectura obligada para quienes estudian administración pública, aquí está el doctor Uvalle,
un pilar dentro de la administración pública, para quien estudia ciencias políticas, para funcionarios y también para cualquier persona interesada. Entonces es un libro que se abre no solo para especialistas, no solo para los estudiosos de la administración pública, de la ciencia política, no solo también para funcionarios, sino para toda cualquier persona interesada en comprender esta problemática y su impacto social. La obra ofrece un marco conceptual novedoso que permite abordar el problema de una manera diferente, desafía muchas de las perspectivas convencionales a las que ya me refería y que están insertas en el texto, y pues mucho de esto, decíamos que la corrupción, retomando la frase al inicio, ha mutado de muchas maneras, pues también estas dinámicas estructurales pues han tomado nuevas formas con el neoliberalismo, con las nuevas tecnologías, con la llamada tecnocracia. No me resta sino invitarles a leer este libro, que nos a repensar sobre lo que nos está diciendo la autora, sobre estos temas que son coyunturalmente muy importantes en el marco histórico político actual. Y justamente hay que abundar, hay que poner el ojo en que la corrupción es algo que necesita modificarse, ser eliminada. No se limita, ya lo decía a lo largo del comentario, a conductas individuales, no solo a los gobiernos, sino también está permeando en los espacios públicos, privados y en nuestra propia vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana, en actos tan sencillos como es más fácil evitar una infracción y dar una mordida. Pero no es un problema cultural ni individual, que eso es muy interesante. Tiene que ver mucho con las formas, las estructuras con las que nos relacionamos en una sociedad. Y de ahí el desafío de enfrentar el tema desde una perspectiva más amplia, con una profundidad teórica y reconociendo que no basta con atacar los síntomas, sino que es necesario transformar estructuras mucho más profundas que han implicado que la corrupción se crezca, se modifique y siga estando presente dentro de nuestras vidas y dentro de nuestro sistema político y social. Muchísimas gracias. Y felicidades al autor. Bueno, yo quiero hacer también un comercial del libro. El libro está a la venta aquí afuera, en la puerta. No sé si lo vieron en la mesa. Y también quiero mencionar que, bueno, el libro tiene una gran virtud, que si bien es un libro con una investigación académica, o sea, es una investigación seria, pero no es un libro solamente para especialistas. O sea, es un libro que creo que todos debemos leer, es un libro que tiene un lenguaje accesible. Insisto, esto le quita rigor a la investigación, pero es un libro, digamos, accesible para todos. O sea, digamos, yo no soy, por ejemplo, yo que lo edité, yo no soy especialista en el tema, por supuesto, pero digamos, fue un libro que me parece que es comprensible. Entonces, esa es una gran virtud que tiene la redacción de IRME. Entonces, bueno, los invito a todos a leerlo, a comprarlo. Bueno, ahora voy a dar la palabra al doctor Ricardo Uvalle. Primero lo voy a presentar. Él es doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador nivel 3 del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente es profesor titular C de tiempo completo definitivo, adscrito al Centro de Estudios de la Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas de la misma UNAM y coordinador del mismo centro. También es profesor de la maestría de doctorado en Administración Pública del INAP. Perdón. En 2011 recibió la medalla al mérito administrativo José María Luis Mora, que otorga el Instituto Nacional de Administración Pública. En el 2013, el Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Sociales, que otorga la misma UNAM. Es miembro del jurado del Premio en el Instituto Nacional de Administración Pública desde el 2004. También es autor de varios libros, voy a mencionar solo algunos. Las diferencias entre la administración pública y la administración privada, esto publicado en el 82. El gobierno en acción, la formación del régimen presidencial de la administración pública, esto del 84. La teoría de razón del Estado y la administración pública, esto del 92.
los nuevos derroteros de la vida estatal del 94, las transformaciones del Estado y la administración pública en la sociedad contemporánea del 97. Muchas gracias, les saludo. Pues en primer lugar agradezco a mi querida amiga y colega distinguida Irma Sandoval Ballesteros esta amable invitación para presentar un libro que sin duda hace una gran aportación, análisis y propuestas y también presenta la evidencia de casos consumados de corrupción en nuestro país. Saludo muy cordialmente a la doctora Carola García Calderón, directora de mi Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al doctor Ricardo Pozas, también lo conozco, igual que a sus señores padres, que es gente muy valiosa, y desde luego a Irma, que no necesita presentación, y a John Ackerman, colega también, un saludo muy espléndido. Yo lo que yo quería decir del tema, ahora que está haciendo con la doctora Carola, es un tema de raíces muy añejas. Es un tema del que recibe el nombre, un tema secular. Tiene ya por lo menos 5 siglos, si sumamos la conquista española. Se ha reproducido en el México independiente, en el México de la Reforma, de la Revolución, de la Constitución, del México moderno del siglo XX, para no extenderme hasta el día de hoy, para ponerlo en panorama, en complejidad, y que se ha convertido lamentablemente en todo un modo de vida que tiene sus reglas, sus procedimientos, sus costumbres, su cultura, sus actores, y lo que vamos viendo es más bien una creciente reproducción de este fenómeno de la corrupción que genera costos perniciosos, costos de gran envergadura. Me parece en ese sentido que el trabajo en el libro de la autora Irma Sandoval hay los siguientes elementos de entrada que nos ayudan a entender lo que ella elabora. Primero, tiene un fundamento analítico, conceptual y empírico muy robusto, gala de maestría, gala de conocimiento, gala de capacidad para construir lo que llamaríamos las ideas fundamentales que cimentan al libro y que en cada uno de los capítulos vamos encontrando formas de explicación, lenguaje, elementos epistemológicos, elementos metodológicos, pero también tiene el gran mérito de que nos va llevando a una exposición que refiere a situaciones conocidas que están documentadas y debidamente acreditadas como casos de corrupción. La doctora Carola mencionaba uno muy importante, está otro también que ha causado gran estrago, Odebrecht, por ejemplo, que ha generado toda una sacudida en las fallas de la política anticorrupción en este país. El segundo elemento es que genera la doctora Irma Sandoval una importante construcción de conocimiento con base en el análisis, la explicación, la argumentación y la evidencia de todo lo que va afirmando, de todo lo que va hilando como con ideas, con conceptos, con razonamientos. Un tercer elemento nos presenta un panorama interesantísimo de lo complejo que es resolver un problema de corrupción, que puede ser entendido como un problema perverso. ¿En qué sentido? No es un problema fácil de erradicar. Se cumplen factores objetivos, pero también elementos subjetivos, de creer que es un camino, que es un proceso y una ruta que deja ventajas rápidas y fáciles. Puede ser, y de hecho es. Sin embargo, lo que no se pone atención es en los costos que se genera a una economía, al ingreso familiar, a la vida pública y sobre todo al sistema de instituciones que tenemos en el país. Y por último, en esta lógica, diría yo que la doctora Irma Sandoval nos demuestra una muy consolidada pericia metodológica para elaborar un libro que no es un libro ni sencillo, porque no es una lectura fácil. Hay que destinarle tiempo, hay que destinarle análisis, hacernos preguntas, formularnos cuestionamientos
Y eso es justamente lo que ella logra hacer de manera muy importante. Y este libro de la corrupción abre una puerta nueva de comprensión y entendimiento y de explicación de muchas de las situaciones que vivimos ahora, pero que también hemos vivido en tiempos pasados. Tiene toda la razón cuando el título señala que es un problema estructural, arraigado en la forma, en el modo y en los intercambios de vida de lo público, de lo privado, de lo comunitario, de lo político, de lo social, de lo administrativo, de lo gubernamental. Toda una serie de, digamos, multifacéticas de ese problema que lo vuelve un problema difícil y complejo de resolver, pero no por ello hay que bajar la guardia. Finalmente, es un tema de daño público y le corresponde a la autoridad, con convocatorias inteligentes a la vida social o a la sociedad civil, para ser parte de esos esfuerzos importantísimos de erradicar elementos que generan daño y destrucción. ¿Cuáles son algunas características del libro? Voy a mencionar ideas de la doctora, tratando de entender, espero que no me recuerdes igual, y sitúo lo siguiente. Ella trabaja un tema muy interesante, la captura del Estado y los delitos de cuello blanco. Lo peor que le puede pasar a un Estado es que corre el riesgo de ser no Estado. ¿Por qué? Porque hay elementos de vicio, de ventaja, de clanes y camarillas que tienen una gran influencia en lo que llamaríamos diseño de política pública, distribución de recursos presupuestales, definición de metas y objetivos relacionados con programas de acción, copan a los gobernantes, copan a los ministros, copan a los secretarios de Estado, copan al aparato burocrático, y el aparato burocrático aparece como un elemento cosificado. Cosificado quiere decir que pierde su noción de explicar, perdón, de cumplir lo público para convertirse en una zona de atrincheramiento, protección, de privilegios y de ventajas que nos sitúan exactamente el fenómeno de la captura del Estado, en el sentido de que el Estado, para llegar a ser ese poder constituido con esos vicios, tiene que dejar de cumplir muchas de las tareas de Estado. Una muy importante, no hacer caso omiso en muchos casos en los elementos de falta de cumplimiento, por ejemplo, de la legalidad, de la falta de rendición de cuentas y de la falta de la transparencia. Está el otro elemento importante que ella menciona, los delitos de cuello blanco, de aquellos personajes y de aquellos actores que están situados en lo que llamaríamos el juego perverso y calculado de inferir un daño sabiendo que lo van a cometer y son temerarios al consumarlo. Esto es una forma de comportamiento intelectual adentro del Estado, pero que no genera ningún beneficio, genera, por lo contrario, destrucción, daño, una zona muy importante de conseguir que se abran como hoyos en la vida pública, y ahí vamos viendo un comportamiento del Estado de modo muy errático, de modo muy impreciso, pero sobre todo generando ventajas para unos. En la lectura se menciona a los temas de orden financiero, donde está el concepto, por ejemplo, de oligarquías, de plutocracias, que son justamente grupos incrustados en las ventajas asimétricas, o sea, desiguales, en el reparto y la distribución de los beneficios. El segundo elemento que menciona muy bien la doctora Irma Sandoval es que con esto hay prácticamente una evaporación, entiendo yo, de la cultura de la legalidad. El quebranto de la corrupción llega a tal grado que acabamos teniendo un sistema de leyes no efectivo, un sistema de leyes que no administra ni imparte justicia, y un sistema de leyes que está más en la forma y en lo escrito, pero que hay una zona muy amplia de conductas informales que son las que tienen el mayor impacto, y entonces se le da la vuelta
a eso que cuesta mucho trabajo construir en las sociedades, que es el marco jurídico. Las leyes que tienen doble mandato, el mandato del Congreso, pero también el mandato de los ciudadanos, que esperan que el orden jurídico esté diseñado con equidad, con eficiencia, con autoridades honradas, con tribunales imparciales, y nos encontramos en esta lógica justamente el fenómeno contrario. El otro elemento clave es que no podemos esperar, aunque se invoque, un compromiso en favor de la efectividad institucional cuando la corrupción se encuentra incrustada como una especie de cáncer en la zona más grave, la metástasis, en todas las partes del cuerpo político y administrativo de un Estado. Ahí, por más esfuerzo técnico y por más esfuerzo orientado a ser eficientes, estamos jugando en una relación viciosa. Lo eficiente incluye la honorabilidad, la claridad del cumplimiento de las reglas y particularmente la credibilidad de que se hacen las cosas correctamente, pero al amparo, bajo la protección y la invocación de lo que llamamos el sistema de leyes vigentes. Y todo esto va en detrimento de algo que ella conoció muy de cerca, la doctora Sandoval, en el servicio público. Hay un deterioro de la honorabilidad de la función pública. Entonces, pues ustedes hasta aquí lo van viendo, la corrupción tiene múltiples efectos, pero la zona de mayor destrucción la encontramos a la vista de todos, y a la vista de todos tenemos al Estado, a los gobernantes y a los administradores del mismo. Esto no significa que no hay daño en la economía, en el aspecto macro, en el aspecto micro, en el manejo de la deuda interna, de la deuda externa, todos esos factores que en principio aparecen no visibles a la opinión, a la opinión pública, o sea, de los ciudadanos, pero que sin embargo se va desdoblando la desventaja, el daño y todo aquello que va frenando lo que llamaríamos el crecimiento económico, y estaremos muy lejos de lo que siempre hemos aspirado, el desarrollo social con igualdad y con bienestar. Otro factor importante, el tema de la corrupción diluye la imparcialidad a la hora de gobernar y a la hora de administrar las instituciones públicas. ¿Qué significa esto? Que hay una predisposición a favorecer, por ejemplo, que los cargos públicos sean un sistema de botín. Un sistema de botín que se reparte por lealtad, por cuota de partido, por trabajo electoral, por trabajo de proselitismo. Todo eso desprestigia a la función pública y vuelve a la administración pública a un punto muy complicado. Se vuelve una carga onerosa cuando los impreparados y los corruptos se apoderan de la conducción de la gestión pública. La curva de aprendizaje se prolonga más cuando no está la gente seleccionada bajo la idea del mérito, la capacidad y las habilidades. Y todos estos aprendizajes largos tienen una incidencia directa en el presupuesto, en las finanzas, en el gasto y hasta en la multiplicación de la deuda pública interna y externa. No menos importante en todo este elemento es lo que llama muy bien la doctora Sandoval, la existencia de camarillas, del rentismo, del clientelismo y el acaparamiento y el goce de recursos de manera desigual. Es decir, lo público se vuelve un elemento de saqueo y se favorecen ventajas particulares, corporativas, oligárquicas y plutocráticas que se van reproduciendo y que llegan a zona de clientelismo, de rentismo, y todo eso se genera, digamos, en un panorama donde la impunidad, que bien señalaba la doctora García Calderón, aparece porque escuchamos en noticias, hablo del caso de México, de casos complicados que generan daño, pero nunca escuchamos ni siquiera que citan a los responsables, menos que les den seguimiento, menos que se apliquen sanciones administrativas, y cuando se aplican,
se aplican más a los cuadros de abajo, como decimos, y las cabezas permanecen incólumes, incluso ocupando posiciones en los cargos administrativos del Estado. Otro elemento importante, se borra la frontera de lo privado y lo público. Y eso es fundamental porque se abre la brecha a algo que llamamos la cultura del patrimonialismo, que significa obtener todas las ventajas del cargo público con una lógica muy clara, aumentar las riquezas de lo privado, de lo familiar, de los clanes y las camarillas. Cuando en un país se borra lo público y lo privado, entonces estamos en la administración de un juego político llamado también perverso, porque unos están encaramados sobre otros y están originando y están provocando estragos, desventajas, mayor desigualdad. Y la pregunta es, ¿dónde están los controles internos del Estado para evitar esto? Los preventivos y los correctivos. ¿Dónde están las sanciones administrativas? ¿Dónde están las sanciones procesales, las penales? ¿Dónde están los juicios políticos? Y es ahí que hecho tras hecho, situación tras situación, va provocando eso que llamamos el desencanto social y el desencanto de lo público. Otro elemento importante a subrayar en la línea de lo que menciona la doctora Sandoval, esto que ella menciona muy bien del doble fraude, de vicios entre lo privado y lo público, se concreta con prácticas nocivas, con secrecía, con fraudes, con límites que se evaporan, con la existencia de privilegios y el poderío de camarillas que no sueltan la oportunidad de seguir medrando con los recursos, los activos y las propiedades del Estado. Y todo esto genera una zona todavía de mayor riesgo, la zona de defraudación, donde lo público es sepultado prácticamente y las ventajas desfavorables de la corrupción pueden andar en la calle y se llama impunidad. Finalmente, en este punto, ella menciona en la parte de la corrupción, caracterizada también como un elemento sistematizado, una frase que me llamó poderosamente la atención. Ella la traduce como el monopolio de la decisión pública con más discrecionalidad y con menos rendición de cuentas. Esto ya viene a ser una situación crítica porque una característica de los llamados estados de derecho es que diseñan desde su origen, en su práctica y en su desenvolvimiento, sistemas de control externos e internos, intraórganos, y todo esto uno esperaría que esos controles funcionaran con apego a la constitucionalidad, con apego al derecho, a la regla escrita, y sin embargo, cuando vemos esta importantísima caracterización de la corrupción que nos señala la doctora Irma Sandoval, pues entonces la pregunta es, ¿dónde queda el control del Estado en rendición de cuentas en zona prácticamente nulificada? Y para ir cerrando en este elemento, ella también traduce la corrupción sistémica de la siguiente manera. Refiere a derechos vulnerados, fíjense bien, junto con el interés público. Esto ya es el daño mayor que se le puede hacer a un país desde un poder que tiene fundamento público, lo desconoce, lo simula o lo aparenta y lo convierte en un conjunto de prácticas de facto, de hecho, que se pueden documentar como están a lo largo del libro. Y entonces esto que es un referente clave de lo que llamaríamos el desarrollo de las democracias, se vuelve una forma de estancamiento donde el interés público queda sepultado a otro tipo de valores, de prácticas y elementos desfavorables. Para concluir, yo diría, el tema que la doctora Irma Sandoval nos ha presentado, nos ayuda en lo particular, voy a hablar por mi carrera en administración pública, y ahí soy egresado y aquí hay algunos alumnos que están asistiendo,
Para la administración pública, el daño mayor es que se considere un lugar de pillos, un lugar de saqueadores y un lugar donde los escrúpulos se han evaporado. Esto genera un daño y va creando una idea de que la función pública puede ser en ocasiones la oportunidad del negocio. Juicio totalmente equivocado. No puede haber negocio lícito con el recurso del contribuyente, con el recurso de la hacienda pública y con el recurso que requieren los grupos con mayor y mayor grado de desventaja social y desventaja pública. Y en ese sentido, si la administración, que es el rostro más visible del Estado, no tiene una valoración positiva, constructiva y de credibilidad, entonces el Estado tampoco está cumpliendo los fines administrativos que le corresponden. ¿Qué podemos esperar de este trabajo? Que sea un trabajo estudiado, en lo particular lo recomiendo ampliamente, y sobre todo reconocer en la autora que nos presenta un libro muy serio en un tema donde hay todo tipo de literatura, pero cuando se utiliza el método, los conceptos, el análisis, el argumento y la evidencia, créanme que el trabajo escrito potencia enormemente su calidad. Y esto es lo que hoy me ha tocado comentar muy satisfactoriamente, felicitando a la colega, amiga y doctora Irma Sandoval Ballester. Muchas gracias. Ahora presento al doctor Ricardo Pozasor Casitas. Él es doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y doctor en Sociología Política por la Escuela de Altos Estudios de París. Actualmente es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la misma UNAM, mismo que dirigió del 89 al 97. Entre muchos otros cargos, ha sido representante de América Latina ante el Consejo de Ciencias Sociales de la UNESCO. Esto fue en el 91 y en el 2002 consultor del mismo organismo. También ha sido miembro del Comité Técnico de la Evaluación para la Observación de las Elecciones en el 97 y en el 2000. Secretario del Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Ciencias, esto fue del 95 al 99. También ha sido miembro fundador de Transparencia Mexicana en el capítulo México, también miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México desde el 2013. Muchas gracias, Mr. Lorenzo. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. En principio quiero darle las gracias a la doctora Irma Sandoval por la invitación a comentar este libro, que es sin duda un libro importante en la producción académica contemporánea. El libro Corrupción Estructural, Teoría del Doble Fraude y las Raíces de la Impunidad en México, de la doctora Irma Sandoval, es en principio un texto que nos muestra a la autora, condensa su trayectoria académica y su madurez intelectual y científica, a la que llegó trabajando durante años, un tema que es polémico e ideologizante, como es el de la corrupción. Tema que es una trama que da forma y contenido al entorno político-ideológico del presente, envuelto en el discurso que convoca al destierro de la corrupción, tanto de la sociedad como del Estado. En principio, el título marca el sentido del trabajo de investigación que sustenta el desarrollo del texto, el análisis de la corrupción estructural. El análisis de esta condición de la corrupción obliga a la autora a contener el juicio valorativo
que sentencia y atenaza con los valores del bien y el mal la edificación del conocimiento racional y científico frente a los valores comúnmente que se erigen como sentencia frente a la corrupción. Como el ideal social convocante a la credibilidad de quien llama a su terminación. No decimos que la autora no sustente una posición ética, la tiene y es socialmente reconocida. El problema es el conocimiento objetivo del hecho social, moralmente denso como lo es el de la corrupción, que impone el conocimiento frente a los valores y analiza los valores que lo envuelven social y políticamente. La densidad moral contenida en el problema del texto y su edificación científica implica una tensión en la que la investigadora estuvo permanentemente contenida frente a los juicios de valor para construir el hecho social y político de la corrupción. En la búsqueda de la objetividad durkheimiana frente a las caracterizaciones hechas a partir de los juicios morales y retóricos del discurso político gobernante. El texto convoca a un amplio número de lectores, tanto por el título como por la imagen pública del escritor, imagen reforzada por su consistencia ética como funcionaria de gobierno. El libro contiene un consistente nivel teórico y metodológico. La reflexión que la autora desarrolla a lo largo de sus páginas mantiene la consistencia analítica, consistencia que comprueba, que comprende la evidencia histórica y social sobre la corrupción estructural, marcando los puntos de inflexión de la historia nacional. En el texto, los ejemplos son la sustancia de la historia nacional que evidencia la corrupción estructural en México. Corrupción entretramada con la historia nacional que fundamenta la argumentación de la autora y que es contenida en los acontecimientos significativos, los cuales dan sentido al análisis y a su propuesta general y abstracta. Estos hechos muestran, como afirma Irmeréndira, que los verdaderos problemas de la corrupción bajan de los más altos niveles de la pirámide social y no provienen, como comúnmente se sostiene, de los estratos sociales y económicos inferiores. Una de las evidencias más reveladoras de la corrupción estructural en México fue y es, en lo particular y como conducta reiterada en el curso del tiempo político, el caso Monix. Durante la elección presidencial de 2012, que llevó a Enrique Peña Nieto al Ejecutivo Federal y que, según la autora, cito, constituye el punto de inflexión hacia la consolidación de la corrupción estructural en México. Ya que en ese año se documentaron una gran diversidad de irregularidades que por su seriedad y gravedad
implicaban violaciones flagrantes a los principios constitucionales que rigen las elecciones y dan el contenido a la democracia. El eje analítico, se abre en comillas, los verdaderos problemas de la corrupción, los significativos en la historia, bajan de los más altos niveles de la pirámide social y política y del nivel más alto que aquellos que se desarrollan y sustentan. ¿Qué nivel más alto que aquellos que se desarrollan y dan sustento a la presidencia de la República? El nivel más alto del poder político en México. La corrupción estructural construida en la elección presidencial de 2012 implicó una erosión mayor de lo permitido por las leyes electorales. Se abren comillas. El gobierno federal, escribe la autora, permitió rehuir la responsabilidad de haber gastado 13 veces más de lo permitido por la ley. Se erogaron más de 4.500 millones adicionales a los 3.028 millones permitidos por las leyes electorales. Leyes que obligaron a los otros partidos políticos a cumplir con la legalidad, rompiendo la equidad de la competencia y concentrando exponencialmente el recurso en el PRI, reproduciendo en el sistema político electoral las modalidades constitutivas de un sistema de dominación que hace de la corrupción un recurso funcional de la continuidad política de la dominación que en la década de los 60 los politólogos norteamericanos lo llamaban funciona. Recuérdese a Brandenburg en The Making of Modern Mexico. El libro nos muestra una fase de los múltiples costos económicos de la corrupción estructural y el grado de su concentración socioeconómica como expresión y condición nacional. México es uno de los países con mayor concentración del ingreso en América Latina y la corrupción estructural confirma esta condición socioeconómica del Estado Nacional. Un buen libro es un universo que nos abre el horizonte, que nos deja en las preguntas que son los detonadores y la guía del conocimiento sistemático, científico, como lo afirmó Thomas Kuhn. Un buen libro como el que tenemos enfrente, aquí está, como el que tenemos enfrente, resuelve, pero no concluye. Porque un buen final se reinicia siempre de nuevo en el camino hacia la búsqueda del saber y nos plantea nuevas preguntas que son la lectura que nos da forma. ¿Qué es la corrupción? Es esencialmente una configuración de contenidos y sentidos. Y la doctora Sandoval la deja así para recortarla a lo largo de las páginas escritas por su mano. Paremos aquí. No digo terminemos, porque la riqueza del libro y la experiencia intelectual y política de la autora nos lleva por nuevas discusiones y complejos planteamientos cognitivos. Dejemos el libro en las manos de los alumnos. Demos con él la posibilidad de que emprendan el recorrido
científico e intelectual que conlleva su lectura, y abramos para las generaciones siguientes la lucha por la objetividad del proceso comprensivo sobre la corrupción como hecho social y como proceso histórico. Muchas gracias. Bueno, pues ahora voy a presentar a la homenajeada, y antes nada más quiero mencionar para, digamos, ustedes están aquí obviamente, pero por si conocen a alguien que viva por el sur, el próximo jueves, el jueves 22, también a las 7 vamos a tener otra presentación. Estamos haciendo el tour de Irma. Entonces, en el sótano, en la librería del sótano, vamos a tener otra presentación. Digamos, si conocen a alguien que esté por ese lado de la ciudad y quiera asistir, por favor invítenlo y demás. Y si no, si ustedes también quieren repetir, pues son muy bienvenidos. Y bueno, ahora presento a Irma. Irma Erendira Sandoval Ballesteros es investigadora de tiempo completo en el ISUNAM y Nacional Nivel 3 del CONACYT, PRAIDE de la UNAM. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de California, maestra en Ciencia Política y en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Economía por la misma UNAM y en Sociología por la UAM. Actualmente coordina el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia y es profesora y tutora del posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la misma UNAM. Ha sido investigadora invitada en la Universidad de Harvard, en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina, en la Sorbona, en Sciences Po París, en Sciences Po Poitiers, en Francia. También ha impartido la cátedra en la American University en Washington y fue titular, como ya sabemos, de la Secretaría de la Función Pública del 18 al 21, y entre el 16 y el 17 fue electa diputada constituyente por la Ciudad de México, cargo en el que se desempeñó como miembro de la mesa directiva y secretaria parlamentaria de la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Fue distinguida con el primer lugar del premio Manuel Espinosa Iglesias, y entre sus obras más recientes se encuentran, obviamente, este libro, luego Corrupción y Transparencia, Debatiendo las Fronteras entre Estado, Mercado y Sociedad, Crisis, rentismo e intervencionismo neoliberal en la banca, interés público, asociaciones público-privadas y poderes prácticos, y los universitarios constituyentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muy buenas noches a todas y todos los aquí presentes y a quienes nos siguen también. Agradezco mucho a quienes están conectados a través de nuestras redes del ISUNAM y del CASUL. Es realmente increíble para mí estar hoy aquí reunida con tres gigantes, con tres colegas y amigos de primera, con tres universitarios que representan a nuestra máxima casa de estudios en todo lo que vale. De verdad que me conmueve mucho y les agradezco a la doctora y a los doctores su presencia en esta tarde, además tan complicada para todos nosotros con la lluvia que nos atoró en la llegada. Agradezco en primer lugar desde luego a la doctora Carola, destacadísima universitaria, querida colega de directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al doctor Ricardo Valle, especialista insustituible en este tipo de estudios, en los estudios sobre probidad, sobre transparencia, rendición de cuentas, y coordinador de nuestro centro, el Centro de Estudios en la Administración Pública de esta misma facultad, la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y desde luego a mi queridísimo y admirado doctor Ricardo Pozas Orcasitas, figura intelectual trascendental en la reflexión democrática, sociológica, constructor directo también de la congruencia en nuestro país para el avance democrático, para las instituciones y sobre todo gran maestro de generaciones, gran maestro de universitarios y en lo personal inspiración absoluta y constante para mi obra por su imaginación, su fuerza y su presencia sociológica, académica profunda. Un honor que los tres estén aquí, de verdad. Quiero agradecer además a la editorial Lacal por haber confiado en una servidora, en mi libro,
especialmente a Adrianita, que hace de todo, además de ser mi editor, está aquí hoy de maestra de ceremonias y está siempre presente apoyándome. Agradezco a la maestra Guadalupe Alonso su generosidad en albergarnos en este bello espacio, en el Cazul, un poco alejado de ese sur en donde estamos en Ciudad Universitaria, pero lo merecía este momento y esta ocasión, y le agradecemos mucho a Cazul. Yo no tengo mucho que agregar a las reflexiones muy puntuales y diversas de cada uno de mis colegas, de los intelectuales que ya hablaron, pero sí quisiera enfatizar, digamos, en esta presentación, en algunos elementos que ustedes leerán en este libro que hoy presentamos y que invitan a que el lector analice la corrupción desde formas diferentes, desde perspectivas y lentes diferentes. Creo que hemos sido testigos pues del poco avance en el combate a la corrupción, no solo en México, sino en el mundo, por estas metamorfosis que muy bien señalaba la doctora Carola, por estos desafíos intelectuales de los que también Ricardo, los dos Ricardos hablaban en sus intervenciones. Pero yo pongo en el libro el acento en las limitaciones de la heurística, digamos, del enfoque con el cual se ha abordado este tipo de desafíos. Es decir, ha habido limitaciones epistemológicas, que son de las cuales parto en el libro en su primera parte, ¿no?, en el análisis teórico, y también fracasos directos en estrategias de política pública tradicional. Las estrategias tradicionales de hoy coordino en el Instituto de Investigaciones Sociales un proyecto que se llama El uso y el abuso del discurso anticorrupción, y precisamente esto envuelve mucho estas limitaciones tanto teóricas como prácticas. Creo que ese uso y abuso del discurso anticorrupción se ha dado tanto desde posiciones abiertamente conservadoras y de extrema derecha, que además abusan del discurso anticorrupción para su agenda, y también desde posiciones más progresistas que incluso abiertamente de izquierda terminan repitiendo los mismos remedios que han sido demostrados pues como muy limitados. Eso es lo que está en el fondo en una primera parte de este libro. Y lo que yo sostengo es que tenemos que acabar con esas visiones que están subyaciendo a estas dos cuestiones teóricas y prácticas, y que son visiones muy limitadas, únicamente contables, ¿no?, administrativas. La corrupción, decimos, no es una cuestión nada más de pesos y centavos, o una cuestión de hacerse rico en términos deportivos o por deporte. La corrupción es una estructura societal, cultural, administrativa, sociológica, muy profunda, que tenemos que analizar con nuevos lentes, y que creo que la práctica de todos nosotros como ciudadanos nos ha ido llevando hacia ese nuevo lente. Critico las visiones individualistas. La corrupción no es esa cuestión de intercambio de una mano con otra mano en un billete, no es nada más eso. Evidentemente ese es el ejemplo más sobado, pero las visiones individualistas no nos llevan muy lejos para verdaderamente combatir la corrupción. No es una interacción discreta, cada vez se hace más pública, lamentablemente, más abierta, más presente. Y no es, y eso es algo muy central en el libro que ustedes van a encontrar, nada más una cuestión pública, gubernamental. Siempre vemos al corrupto como un político, un gobernante, un representante, y hay que ver la estructura que nos permite entender esta cuestión así. Entonces, por eso, algunos de los yerros más repetidos en estos estudios anticorrupción es sostener que el origen del problema es lo público, es el gobierno, y esto, siento yo, frena mucho, porque le pone mucha carga antiestatal a el discurso que más rápidamente o más fácilmente se ha vendido, que es el discurso que está minando a la acción pública, a la acción gubernamental y estatal.
Creo que el libro aboga porque veamos cada vez más el rol decisivo, no solo del Estado, sino del mercado y la acción no solo de los públicos o los actores públicos, sino de los actores privados en los graves hechos de corrupción. Y por eso es que le dedico capítulos específicos a estos análisis emblemáticos en donde, como Odebrecht, como el fraude electoral de 2012, está claramente reflejado esta interacción de lo público y lo privado y del Estado y el mercado para entender esta estructuración de la corrupción. Las soluciones que se han dado hasta el momento han versado sobre modernizaciones superficiales. Yo no estoy en contra de la modernización administrativa, de las modernizaciones, de las burocracias, de las mejoras, de los incentivos, eso es fundamental. Pero lo superficial en eso, el darnos una cuestión minimalista en esto, no nos va a generar la confianza democrática que necesitamos para verdaderamente transformar las estructuras corruptas que todavía prevalecen en muchas partes de las interacciones sociales. La confianza institucional muchas veces se dice tiene que ser premisa para la transformación, etcétera, y yo creo que esta confianza institucional no debe darse como cheque firmado en blanco en cada proceso electoral. Cuando llega un nuevo presidente, un nuevo sexenio, ahora una nueva presidenta, un nuevo partido, siempre debe haber espacio a la crítica. Siempre debe haber espacio a la interacción social, debe haber espacio incluso a la desconfianza. Y eso sostenemos en este libro, que si damos la confianza como cheque en blanco, eso expropia la voz ciudadana, eso expropia la participación pública y eso expropia precisamente pues una de las cuestiones centrales para el combate de la corrupción estructural. Entonces, una de las cuestiones básicas del libro es que la confianza y la legitimidad, que si bien son consustanciales a un avance democrático, deben de ganarse. La confianza y la legitimidad deben de crecer, pero en relación proporcional a la confiabilidad y a la credibilidad y la coherencia de los actores públicos y privados, de los gobernantes, de las organizaciones y de las interacciones públicas y privadas diferentes. Entonces, el nivel de confianza ciudadana debe de estar calibrado proporcionalmente al nivel de congruencia, de probidad del actor, organización o la institución en la que se pretenda confiar. La confianza y la credibilidad, sostengo en el libro, deben ser el resultado y no la premisa de la política democrática. Esto me lleva en el libro, como ustedes verán, a analizar el diagnóstico de la corrupción, a proponer un diagnóstico diferente de la corrupción que se basa en lo que muchos de mis colegas ya aquí mencionaron. Ofrezco como una teoría, que es la teoría del doble fraude. La teoría del doble fraude habla de esta moneda que tiene dos caras. Una cara es la defraudación, pues, de los recursos públicos, de los saberes, de la cuestión económica formal, económica incluso financiera, y otra cara de esa moneda es la defraudación, quizás de lo más importante que tienen las democracias, que es la voluntad popular, la voz ciudadana y la voluntad de la gente, que es finalmente, se expresa en los continuos fraudes electorales que vivimos durante décadas y décadas a través de la dominación informal de sistemas de cabarillas, de poderes fácticos, de grupos de élite política y financiera que están alimentando esta doble defraudación, la defraudación económica financiera y la defraudación político electoral o democrática. Entonces, esa tóxica mezcla entre lo político electoral y lo estructural financiero es lo que origina el doble fraude que yo pongo a consideración de ustedes, pues con más parsimonía, con más detalle en el libro, no los quiero cansar en esta intervención, pero sí sostengo que eso es muy importante y que una vez más se vio reflejada en 2012 como nunca, se vio reflejada también en episodios en el sexenio todavía actual, es decir, la defraudación de manipulaciones
financieras con cuestiones también políticas. Ha estado presente durante ya no 30, sino casi 40 largos años de neoliberalismo todavía prevaleciente en nuestro país. Entonces, esta cuestión, esta defraudación electoral que ocurre a favor del enquistamiento de operadores, no solamente burocráticos, pero también burocráticos tecnocráticos y judiciales, incluso de estas mismas oligarquías que estamos refiriendo en el neoliberalismo, se da pues mientras vía la ominosa compra y coacción del voto, como se vio una vez más con mucha claridad en 2012 y como se sigue repitiendo en ciertos territorios del país. Estas cuestiones han estado presentes y creo que los mecanismos del clientelismo, del corporativismo y el rentismo impiden definitivamente el desarrollo de estructuras públicas, privadas, públicas y privadas justas, limpias y transparentes. En México, sostengo en el libro, durante todo el siglo XX y parte de lo que llevamos del XXI, ese régimen que Mario Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta, operó en esta trípode, el trípode del clientelismo, el corporativismo y el rentismo. Y esa dictadura perfecta, que operó de manera patrimonialista, usó de los recursos públicos, de la ley, de las instituciones, para asegurar no solamente la reproducción continua de este despilfarro financiero económico, sino sobre todo para asegurar la reproducción continua de la hegemonía política de un sistema específico. Esa es la estructuración que estoy tratando de dibujar, de entender, ¿no? Cómo la corrupción no solamente exige abusar de los recursos públicos, sino defraudar la confianza ciudadana, defraudar la voluntad popular y administrar procesos electorales de forma autoritaria, antidemocrática y defraudadora. Eso tiene que terminar, ha ido terminando, ha ido acabando, hay pasos y hay claras muestras de que vamos avanzando, pero de todos modos la metamorfosis de la que habla Carola en su intervención está presente y hay una sofisticación magistral para esta doble defraudación y por eso es que insisto con este libro, con este llamado, a que tengamos nuevos lentes para entender la corrupción. La corrupción no es lo que se nos ha vendido, sino es más complejo, más profundo. La cínica y proverbial consigna del no te pido que me des, sino que me pongas donde hay, que fue la consigna de el reparto de posiciones en estos gobiernos antidemocráticos abiertamente durante muchas décadas, y del llamado carrusel que durante la época dorada del partido de Estado se acotó a los límites del sector público, hoy está por todos lados. Hoy ya no solamente es en el sector público, sino también en ese sector público-privado, en donde los poderes fácticos siguen operando y donde se está siempre presente la defraudación en esta doble vertiente de la estructuración en general. Lo que sostengo aquí también en el libro es que precisamente esta maquinaria en donde el mecanismo de reparto de posiciones de poder junto con ganancias de defraudación no se ha terminado y la democracia tiene un gran reto porque si las democracias no pueden demostrar que son más eficaces que los regímenes autoritarios de donde vienen, es decir, de los regímenes autoritarios del pasado o anteriores, o si no son más capaces de auspiciar lo que también decía Ricardo Valle, los derechos fundamentales, los derechos sociales, pues los ciudadanos se desencantan, especialmente ustedes, estudiantes, los jóvenes, las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones se desencantan y se dirigen naturalmente a lo que les da las nuevas tecnologías o a lo que les da la cuestión, las democracias falsarias.
incluso se dirige naturalmente, y lo hemos visto en el mundo, a líderes autoritarios, no democráticos, que con una suerte de carisma simplemente prometen resolver los problemas que los agobian a los jóvenes y a las nuevas generaciones de la noche a la mañana, sin ofrecer verdaderos cambios y sin empujar hacia acabar con la corrupción estructural. Pero yo sostengo que no todo está perdido, que el estar aquí, que ustedes con su interés en estos temas, que estos tres grandes pensadores e intelectuales que están presentándolo y que están en este interés en común y que me honran a mí en lo personal con su presencia, pues estamos ofreciendo, como dice la canción, nuestro corazón junto a nuestro cerebro, y que gente en todo el mundo está dando grandes lecciones de ciudadanía, que es lo que tenemos que construir, que tenemos que seguir cerrando filas para demostrar que es posible conseguir ese mundo sin corrupción estructural. Entonces, esas son algunas reflexiones. Yo, además de agradecer a mis tres amigos, quiero también reconocer públicamente el gran apoyo y la luz que siempre me ha dado mi esposo, el doctor John Ackerman, que para mí, y es, yo sé que para muchos más, es una fuente inagotable de enseñanzas, de coherencia y de dignidad. Y va, como también dicen, last but not least, hoy también quiero reconocer la presencia de una personita muy especial en mi vida, que ilumina mi carrera, que es la iluminada, que la conoció Ricardo Poza desde que nació, que es mi hijita Aura Herandia Kerman Sandoval, quien junto con su hermana Sofía Yalistli, que nos está viendo a la distancia, desde siempre han sido mis látigos más duros en la disciplina de la rendición de cuentas y en la lucha por la libertad, la justicia y la igualdad. Muchas gracias a todos ustedes.